El Crédito Hipotecario Nacional, el banco más antiguo de Guatemala y 100% del Estado, conmemoró hoy sus 86 años de servicio a los guatemaltecos. En su sede central se hizo presente el binomio presidencial de la República, Jimmy Morales y Jafet Cabrera, así como el presidente del CHN, Luis Velázquez, ministros de Estado y trabajadores de esta entidad. El mandatario Morales exaltó el trabajo realizado por el Crédito Hipotecario Nacional durante más de 8 décadas y la importancia del desarrollo que ha brindado al país, la banca y el desarrollo financiero de Guatemala, sentando bases para un proceso constante de transformación en la actividad productiva. Yo quiero decirles que hemos puesto la vista en el Banco Crédito Hipotecario Nacional porque vale la pena, porque realmente se pueden hacer grandes proyectos inmobiliarios para beneficiar a los mismos empleados del Estado, que es un mandato constitucional. Es el banco de todos los guatemaltecos con una garantía incondicional e ilimitada del Estado, haciendo operaciones de distinta naturaleza, con gran historia y con un mejor futuro. Para impulsar el desarrollo económico y social a nivel nacional, asimismo, el desarrollo económico local en los 340 municipios, el desarrollo rural en las 33.000 comunidades y la inclusión financiera y el acceso a los sistemas financieros, particularmente el acceso al crédito, que juegan un papel fundamental y sin duda son un factor crítico de éxito para los países que desean alcanzar el desarrollo. Velázquez, presidente del CHN, agradeció el apoyo y confianza de parte del binomio presidencial por la voluntad política que impulsa a este banco para aportar al desarrollo y al mejoramiento de la vida de los guatemaltecos. Para DCA TV informó Noé Pérez.